y hace que otros puedan alcanzar cierta madurez, y uno aprende de los errores del pasado cuando uno está dentro de una vivencia con el Señor. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes, hermanos, a todos, que esta celebración y estos reconocimientos nosotros podamos ver y mirar que también el Señor un día nos hará reconocimiento. Músicos, adoradores, entiendan que el enemigo nos está mirando a cada uno de nosotros, y que esto que estamos haciendo hoy, no se vaya a pensar de que él no va a buscar cómo él va a poner obstáculos mayores que lo que ha puesto por esto que se está haciendo en esta noche. Así que yo lo comprometo y lo desafío a ustedes a que se sientan desafiados en esta noche, porque van a venir obstáculos para que usted se detenga, para que usted no avance, para que se devuelva. Pero he aquí el compromiso, he aquí el reto y el desafío de que como adoradores que somos, podamos entender que el Señor está con nosotros. Amén. Y que cada uno de ustedes pueda hacerle honor al nombre de este ministerio que se llama Dios con nosotros. Cada uno de ustedes. Amén. Amén.